Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy es sábado 28 de octubre del año 2017, 11 de la mañana con 4 minutos, transmitiendo desde la ciudad de Puebla, de Zaragoza, México, a través de Facebook. Sígueme por Facebook, la transmisión es en vivo, con mi nombre José Antonio Chávez, el apellido Chávez lleva acento en la A, V y Z, a través de YouTube, en mi canal como Doctor Antonio Chávez. Sígueme a través de esas redes sociales, en Twitter, y en todo lo habido y por haber, hombre. Y además, bueno, la gente que está respondiendo muy bien. Hoy en la mañana recibí una llamada telefónica de una persona de la Ciudad de México, el cual está dispuesto a venir a consulta por, bueno, por lo que ve en el canal de YouTube, por todos los temas que trato ahí. Y vengan a vernos. Igual ayer recibí una llamada de San José Los Cabos, en la Baja California, en donde tenemos un paciente el cual ha sido tratado por mi persona con gran eficacia en el problema de la hipertrofia prostática benigna, pero bueno, que él ya no era tan benigna porque llegó a tener 9.0 picogramos de antígeno prostático específico, y con 9.0, bueno, la gente puede empezar a pensar que tiene cáncer de próstata. Él acudió el año pasado, este año acudió conmigo aquí en la ciudad de Puebla. Vino desde San José de los Cabos, vino, agarró un avión, un vuelo que duró algunas horas y estuvo rápidamente acá en la ciudad de Puebla. Se trató conmigo del problema de la próstata, trajo el antígeno prostático específico muy alto, pero bueno, después de algunas semanas, de algunos meses de tratamiento naturista con su servidor, con el doctor Antonio Chávez, el antígeno prostático específico se normalizó, esas ganas de o frecuentes deseos de orinar por la noche desaparecieron por completo, ese pujo y tenesmo vesical, es decir, le daban ganas de ir a hacer pipí y orinaba un poco, pero se quedaba con ganas de seguir orinando, desaparecieron por completo gracias a nuestro tratamiento médico naturista, doctor Antonio Chávez. Es un sistema, prácticamente es un sistema, el cual yo aplico en toda la gente que acude conmigo a consulta desde el año de 1984. Es un sistema integrado principalmente por el uso de plantas medicinales en forma de extractos, de tabletas, por homeopatía y por esencias florales que manejó el doctor Edward Bach hace más de 80 años en el Reino Unido, y de que funciona, él se compuso, se curó de este problema. Y además, hola Susi Peña, buen día amiga, pasa un lindísimo sábado en tu página, una página muy bonita, muy, muy linda, al cual yo estoy suscrito. Y bueno, el problema, él era diabético, él en verdad tenía problemas de la diabetes. Yo nunca le mandé nada para el control de su azúcar, más sin embargo, él se controló, dejó de tomar su fármaco, su hipoglucemiante oral, en unas semanas después de estar tomando el tratamiento que yo le indiqué, y eso a él le pareció fabuloso. Igual era hipertenso y dejó de tomar el fármaco para la hipertensión arterial. Y bueno, que grande fue mi sorpresa, que yo nada más le di para la próstata, ¿no? Pero con el paso de la semana se compuso de la glucosa, se controló de la diabetes, se controló de la hipertensión arterial y dejó los fármacos. Ahora bien, la pregunta estriba, ¿qué es lo que pasa o cómo actúa mi sistema naturista en los seres humanos? ¿O qué efectos tiene para que una persona se sienta bien? Miren, básicamente, con mi sistema médico naturista, doctor Antonio Chávez, se despierta los mecanismos curativos que tiene nuestro cuerpo. Dentro de ti hay un médico interno. Todos nosotros tenemos un médico interno, el cual despierta ante una situación que se considera aberrante, como es el estado de enfermedad. Siempre nos conservamos en un estado de salud o en un estado subclínico de enfermedad, en la cual podemos estar enfermos, pero no hay sintomatología alguna. Más sin embargo, los estudios salen mal, la valoración de los parámetros de nuestro cuerpo, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el pulso, pueden salir alterados, pero la persona se siente bien. Pues bien, con mi sistema naturista yo me enfoco principalmente a despertar esos órganos que están dormidos. En el dado caso, por ejemplo, en el diabético que no produce insulina, con los tratamientos que yo le doy, él se estimula el páncreas para que el páncreas comience nuevamente a producir insulina, actuando directamente sobre las células beta de los islotes de Langerhans. Si actuamos sobre la tiroides, bueno, si la tiroides es floja, se despiertan los mecanismos internos que activan o que estimulan el buen funcionamiento de una tiroides.
Entonces, aquí en mi sistema naturista yo evito usar los fármacos en el paciente, porque cuando un enfermo comienza a usar fármacos, el médico interno se duerme. Es decir, nosotros tenemos mecanismos que nos curan en automático. Cuando hay una diarrea, el propio cuerpo se cura, no hay necesidad de dar fármacos, porque el propio cuerpo elimina las bacterias o elimina las toxinas que usted consumió. Cuando uno tiene gripe o tos, o una faringoamigdalitis producida por un virus, el propio cuerpo se cura. No hay necesidad de tomar fármacos más que tés, plantas o algunos remedios naturales. Pero el problema estriba cuando la persona comienza a utilizar fármacos sin ton ni son y desde chico se enseña o se acostumbra el cuerpo a recibir antibióticos, analgésicos, antipiréticos o reguladores del metabolismo en el cuerpo humano. Se acostumbra. Y ese médico interno se duerme, de tal manera que el cuerpo va a perder esa capacidad, va a olvidar el cuerpo, cómo curarse a sí mismo. Es por ello que yo activo todos los mecanismos fisiológicos para que el cuerpo vuelva a aprender a tratarse, vuelva a aprender a curarse utilizando una práctica que se manejó mucho en la Europa de los 50, de los 60, y en la Unión Americana, se manejó en los 50, que se le llama el higienismo. Higienismo, higienismo, en donde se activan todos los mecanismos internos para eliminar el cuerpo, eliminar toxinas del cuerpo. Miren, la piel es nuestro tercer pulmón y nuestro tercer riñón, y a través de la piel se elimina urea, se elimina ácido úrico, se elimina bilis, se elimina CO2, se eliminan toxinas en cantidades enormes. Por eso es el caso de los enfermos cuando tienen hepatitis, a la hora de dormir. Las sábanas se pintan como color verdoso. En los urémicos, en los enfermos que tienen enfermedad renal, que ya no les sirven los riñones, las sábanas se pintan de color amarillo, del color de la orina. Es decir, no orina, no sacan orina a través de las vías del meato urinario, pero a través de la piel se estimula para que saquen la orina. Esto se hace con una práctica que se llama cepillado de la piel en seco y baño de frotación. Cepillado de la piel en seco y baño de frotación, que se practica el cepillado de la piel desde la planta de los pies hasta la cabeza y el baño de frotación de arriba hacia abajo, se hace todos los días, estimulando que la persona camine diariamente descalza sobre pasto verde, si hay pasto verde en su cuerpo, para que aumente la resistencia de las defensas y así no se enferme de las vías respiratorias tan fácilmente. Se mejora o se activa la circulación de las piernas y de los pies en caso de proceso varicoso, en un proceso de insuficiencia arterial crónica en las piernas, a través de la caminata descalzo sobre pasto verde. Se toman muchos tés y los tés no adormecen el cuerpo, no quitan síntomas, sino actúan en el mismo organismo para activar las zonas en donde el médico interno se despierta y se cura a uno mismo. Miren. Yo les invito a que si me están viendo en YouTube, vean los demás videos. En mi canal son más de 2.400 y ustedes aprendan qué hacer en caso de que tengan diabetes, en caso de que tengan artritis, en caso de que tengan alergias, alergias en la piel, alergias respiratorias. Vean, son más de 2.400 videos en YouTube con mi nombre. Búsquenme como Doctor Antonio Chávez. Nada más ahí en cualquier navegador, en Google, en Internet Explorer, en Bing. Pongan Doctor Antonio Chávez y rápidamente los lleva a los links de mis páginas en YouTube. Más de 2.400 videos. Hoy voy a tratar mucha gente en la ciudad de San Pedro Cholula. En San Pedro Cholula voy a estar consultando a las 3:30 de la tarde sin falta alguna. 3:30 de la tarde en Cholula, calle 7 Norte número 7, a media calle del Cerezo. Calle 7 Norte número 7, a media calle del Cerezo. Mi teléfono en Puebla o mi celular es el 22 25 47 22 89. 22 25 47 22 89. Teléfono local de la ciudad de Puebla, 2 48 88 93. Mi teléfono local en Puebla, 2 48 88 93. Hasta las 5:30 de la tarde también vamos a estar consultando. Así que voy y vengo a la ciudad de San Pedro Cholula y vengan a consultar. Si no pueden hoy, mañana domingo como a las 11 de la mañana estoy consultando hasta las 5:30 de la tarde en Puebla. Teléfono local 248-8893. Yo hago una pausa y regreso con ustedes al segundo corte de mi programa Medicina Naturista, mi estilo, doctor Antonio Chávez.